de estas publicaciones? ¿Creíste en alguna de ellas? Todas se trataron de campañas de noticias falsas difundidas a través de las redes sociales. Publicaciones que solamente buscaron desinformar a la sociedad. Hoy día es casi imposible estar ajeno a las noticias que se presentan en nuestra jornada diaria. Desde el televisor hasta el celular, somos bombardeados con informaciones que en la mayoría de los casos no llaman nuestra atención. Pero, cuando una noticia nos genera interés... Luego de verla, ¿qué es lo primero que hacemos? La compartimos en grupos de WhatsApp u otras aplicaciones como Telegram o Signal. Pero un momento, ¿era real la noticia que compartí? ¿Y si era una mentira? Y sin darnos cuenta, compartimos una información de contenido falso o poco certero y hemos desinformado a nuestro entorno. De buena fe y sin darnos cuenta, compartimos información incompleta, inexacta y en muchas ocasiones falsa. Pero no lo hacemos con la intención de engañar a los demás. Muy por el contrario, compartimos esa información porque creemos que a otras personas les puede ser útil en su rutina diaria. A este tipo de desinformación se la conoce como desinformación causal o culposa. Y generalmente no buscan perjudicar, dañar o desmeritar una verdad. Y por el otro lado tenemos la desinformación intencional o dolosa. Son aquellas publicaciones que se generan con un interés en particular. Manipular opiniones, poner en duda la certeza de una verdad, desmeritar a personas o realidades que son de alcance e impacto público. En este tipo de desinformación prevalece una situación denominada como posverdad, cuando sobre un hecho predomina más el sentimiento, la creencia y la opinión de una persona sobre los verdaderos acontecimientos reales y objetivos. También son consideradas como mentiras emotivas. La proliferación de noticias falsas constituye un desafío capaz de debilitar los pilares de un Estado. En Paraguay, un caso evidenciado fue el ataque a salud pública durante la pandemia del COVID-19, como lo ocurrido en octubre del 2021. Fue aquí que se dio importancia al rol de los medios en mitigar la campaña mediática de desinformación instalada y que tuvo una presencia fuerte en las redes sociales con campañas contra la efectividad de las vacunas. Expertos en la materia destacan que la desinformación no hace cambiar de opinión a los grupos sociales, sino más bien afianza a las que ya creían de antemano. En Brasil se observaron unas elecciones muy polarizadas, bolsonaristas versus lulistas. Aquí se evidenció que estos grupos políticos acudieron a votar creyendo fielmente en las propuestas electorales de cada bando. No fueron inducidos o manipulados, más bien reafirmaron sus posiciones ideológicas con las informaciones que iban recibiendo de uno u otro candidato. En estas elecciones internas es incesante el bombardeo de información política y partidaria que vemos y escuchamos en medios de comunicación e internet. Entre ellas, noticias falsas que no solo desinforman, sino que desvían nuestra atención hacia información irrelevante. Este bombardeo de información también maliciosa no es exclusiva, como ya dijimos, pero a diferencia de otros países, en Paraguay no hay regulación sobre la misma. La experiencia negativa en otros países nos lleva a preguntar si aquí se llegará a la misma situación, puesto que se ha visto sobradamente de qué manera influyen en un electorado. En ese sentido, como ocurre por ejemplo en el Brasil, la primera autoridad competente es la justicia electoral. Aquí, el Tribunal Superior de Justicia Electoral se justifica en la ambigüedad y en la ausencia de una legislación acorde, pese a que es la institución suprema en materia electoral y responsable de la dirección y fiscalización del registro electoral en nuestro país. Admiten sí que al no haber normativa, sus acciones son limitadas. En este sentido, el TSJE afirma que desde sus redes sociales y página web institucional ofrecen materiales didácticos para combatir la desinformación en época electoral. Pero si bien esta información es útil, a la hora de contener una noticia es absolutamente insuficiente. Aún no se ha logrado disminuir las campañas de desinformación, en especial en redes sociales. Un ejemplo de mecanismo directo de lucha contra las noticias falsas, y volvemos al caso brasileño, es lo implementado por el Tribunal Electoral Supremo del vecino país, que días antes de las elecciones presidenciales había ordenado a las empresas de redes sociales y sitios web que eliminen toda publicación de desinformación. Si las plataformas digitales no eliminaban el contenido dentro de las 2 horas posteriores a la denuncia, las autoridades tenían la facultad de imponer multas. Sería interesante que en nuestro país se implementen mecanismos similares, por supuesto, preservando y no cercenando la libertad de expresión y de opinión en las redes sociales. No es sencillo, pero podemos evitar caer en una información errónea o malintencionada teniendo en cuenta estos detalles. Considera la fuente,
hace clic fuera de la historia para investigar el sitio y su información de contacto. Chequea al autor, hace una búsqueda rápida sobre el autor. ¿Es creíble? ¿Es real? Corrobora la fecha. Volver a publicar noticias antiguas no significa que sean relevantes para los eventos actuales. Podría no ser una información falsa, pero podría estar desactualizada. Lee más allá de la noticia compartida en redes. Los titulares pueden ser escandalosos en un esfuerzo por obtener clics. ¿Cuál es toda la historia ahí? ¿Es una broma? Si es demasiado extravagante, podría ser una sátira. Investiga primero el sitio y el autor para estar seguros de la veracidad de la información. Consulta a los expertos. Si con todo lo anterior seguís dudando, podés ingresar a algún sitio especializado en chequear noticias o acudir a algún experto en el tema para despejar las incertidumbres. Las noticias falsas y la desinformación son un negocio para muchos. No permitas que manipulen tu pensamiento crítico y tus opiniones. Chequea la información y su fuente.